1999, 2000, 2001, los años anteriores y posteriores a estas tres fechas que he dicho, son los años de la expresión mayor de la barbarie paramilitar. Estaban en todo el proceso de dominio territorial, y ese dominio territorial lo buscaron a través fundamentalmente de la estrategia de crear terror, y terror hasta unas dimensiones que difícilmente la mente humana podría comprender. Por esa razón, empezamos a pensar cómo podríamos pararnos, en el sentido de qué podríamos hacer como colectivo, como institución, como organización, frente a esa barbarie que estábamos viviendo. Era importante justamente saber qué pasaba con las mujeres en el marco de esa barbarie que estábamos viviendo. Por esa razón pensamos que era importante darle nacimiento al Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en el marco del conflicto armado. Pero no solamente decidimos observar qué pasaba con las mujeres, sino hacerlo desde una premisa, desde un punto de vista que nos acompañaba en estas reflexiones y en estos análisis, y es que aún en situaciones de guerra, los estados no pueden decir que la gente no tiene derechos. Documentamos los horrores que se estaban cometiendo, documentamos las peores atrocidades que estaban sucediendo contra la gente, y siempre con la mirada de qué pasa con las mujeres de manera particular. Para mí fue muy duro los tres hechos victimizantes que me sucedieron en el marco del conflicto armado. El primero de enero de 1998, cuando los grupos al margen de la ley nos hicieron desplazar. Las autodefensas empezaron a matar a la gente y dijeron que tenían una lista para acabar con la gente de la comunidad del 18. Entonces mataron a una señora que era de un restaurante que ella se llamaba Livia. Mucha gente les tocó venirse con lo que tenían puesto. En el 2005 viene el asesinato de mi compañero permanente. Me dio muy duro, demasiado duro, porque de ese asesinato casi me muero, porque me puse muy flaquita de sufrir, porque pensé que el mundo se había acabado para mí. Éramos el uno para el otro. Y teníamos un proyecto de vida. Abril de 2006 me violan. Entonces callé por mucho tiempo, por miedo, por temor, porque me dijeron que ellos sabían a dónde vivía la familia mía. Aunque yo no sabía si sí sabían o no sabían, entonces por protegerlos a ellos, me tocó callar desde el 2006 hasta el 2013, que pude lograr hablar. Estela está muy ocupada ahora. Yo cuidaba a unos niños de unas señoras que trabajaban.
Entonces comenzaron a haber muchos rumores de desapariciones, de muertes. Se comenzó a ver mucha gente. Pero pues yo en ese momento no entendía tanto de que si era, habían paramilitares, de que si eran grupos armados, de que no. Y a veces a la casa llegaban hombres en la noche, que ya ahora pues con el paso del tiempo fue que entendí que eran paramilitares y todo eso. Y teníamos que darles de lo que había ahí en la casa, de lo que había en el negocio. Siempre que llegaban pues atropellando. Asesinaron mucha gente en el día, en la noche desaparecían. ¿Y esa reunión van a aceptar a los secretarios de gobierno? Yo a los niños les tenía, en la casa había como un patio. Ese patio tenía como una habitación, no era una pieza, eso parecía más una cueva que una pieza, pero la habíamos adecuado con algunas señoras para que los niños allí jugaran y pintaran. Entonces cuando esos señores llegaban, nosotros les enseñamos a los niños que siempre tenían que irse para allí. Ya lo último ellos ya lo cogieron como un hábito natural de que si llegaban todas estas personas allí a hablar y llegaban con armas y todo, ellos inmediatamente se iban para allá. Pues fue que una noche llegaron allá a la casa, yo estaba únicamente con mis hijos y ellos efectivamente se fueron para esa habitación que estaba arreglada allá. Había quedado muy bonito. Y ese día se estuvieron muy tarde en esa casa. Ese día hubieron varias desapariciones, justo en esa semana, como 2 días antes. Había visto varias señoras llorando y todo. Entonces la situación estaba pues bien difícil. Y esa noche que llegaron, pues estuvieron ahí mucho tiempo, como hasta la madrugada. Y ahí pasaron pues cosas bien feas. Ya como a las 6 de la mañana se fueron y yo pude irme para donde estaban los niños. Ellos estaban dormidos y nunca se dieron cuenta de lo que pasó ahí. Pues en mis recuerdos, en mi infancia, yo tengo más o menos como desde el año 80, 81, que empezaron a llegar los primeros grupos armados, el Frente 25 y el Frente 29 de las FARC. Posteriormente llegó el ELN. Y ya en la década del 90, 92, llegaron los paramilitares. Cuadramos los pajecitos aquí. Y con esa otra manito llevan las joyas. Pues yo no sé, o sea, todavía no me explico, pero mi hija fue víctima de secuestro. Ahora, denle la mano de la unidad. Cuando ya se la llevan, entonces nosotros lo que primero que a mí me ocurrió fue llamar a la policía. Y me dijeron que posiblemente ellos habían visto una señora que llevaba una niña, pero que una niña más o menos con uniforme y todo. Yo le expliqué todo cómo era ella, fotos y todo. Entonces nos dijeron que había salido, que la habían llevado en un carro que iba hacia Balboa, entonces dijo que me le pegué el corte. El papá de mis hijos no se quiso quedar, entonces yo me metí con otra gente particular que me tocó contratar para que me acompañaran porque me daba miedo. Yo me iba a meter a una zona de conflicto y de tanto buscarla, encontramos, la tenían encerrada en una casita de madera vieja. Aproveché que pues más o menos iba llegando a las 12:30 del día, yo me cuadré como a dos vueltas del sitio. Lejos, entonces yo me metí a una chocita de una mayorcita. Yo le dije a ella que más o menos aquel se quitaban los grupos armados de ahí. Me dijo, no, yo ahora van a almorzar. Me dijo, porque le dije, no sé qué arrimarás a casa. Yo no quise decir qué. Entonces, a lo que ellos se subieron para irse a almorzar, nosotros le caímos, habían sino una señora, otra muchacha y un señor. Y nosotros éramos 10, ellos 3. Entonces, eso fue lo que a mí me permitió, digamos, contar con la suerte que recuperara a mi hija. Profundizando entonces en el conocimiento de que la guerra afecta de manera diferente a las mujeres, empezamos a construir con ellas la claridad acerca de que si la guerra las afectaba de manera diferente, el Estado tenía que atenderlas de manera diferente. Podíamos exigir al Estado una atención diferente, como diferente era la afectación de la guerra en sus vidas. Mujeres, que primero nacimos como observatorio,
Después fue una lucha. Ahí logramos que la compañera Andy y la organización Adacho tuviera como la representación del colectivo. Están diciendo algo para las mujeres, ¿cierto? Y eso no se está haciendo. Ese proceso empieza como desde el año 2000 y pico. Y en el observatorio lo que fuimos haciendo fue eso. Primero capacitarnos nosotras, conociendo la normatividad desde lo internacional, lo nacional, lo local, conociendo cómo funciona el Estado colombiano para nosotras poder incidir. Fue un proceso muy duro, porque primero las mujeres teníamos mucho pánico, mucho nervio, y también a enfrentarnos a esa sociedad que la defensa de esos derechos humanos lo ve como que estamos haciéndole daño a otras personas. Pero a través de ese miedo continuamos. Cuando ya nos fuimos empoderando, conociendo y que las mujeres también éramos colombianas, y íbamos a trabajar el proceso del posconflicto en medio de la guerra. Porque ahora aquí en el Chocó se nos... Cada líderesa tenía 10 mujeres atrás y le tocaba darle los talleres de lo que habíamos aprendido a esas 10 mujeres. Y eso era lo más bonito porque eran los nervios y quién me va a apoyar y si me equivoco y quién me ayuda. Y eso nos llevó a esta fluidez que ahora tenemos. O sea, el observatorio, tras de cada mujer hay 10 mujeres más que son capaces también de contar, de decir. Y una santa que alumbraba. Y una santa que alumbraba. Nos habían enseñado que nacimos para servir, para ser sumisa. Imagínese ese cambio. Todas las múltiples violencias que estábamos viviendo dentro de la casa. Vaya imaginándose usted ese cambio por dentro. Todas esas emociones encontradas. Entonces fue la reflexión más grande. Proceso hasta de dejarnos con la pareja a veces. Ha sido un proceso de llantos, de alegrías, de encontrarnos, de la que no sabe leer y escribir, porque todas las lideresas no sabemos, enseñarle que con lo que ella sabe es capaz de llegar y de llegar a tocar la puerta a otra mujer. Y nos hemos metido en esto. Y aquí está. Para mí fue tan importante porque me fue como transformando la personalidad, pero fue transformando también, digamos, el lenguaje que fui utilizando y me fue transformando tanto en la familia como en la comunidad porque me fui como, digamos, que destacando en ese sentido que me venían y me preguntaban y eso a mí como que me fue gustando que, hombre, sí, están viendo de que yo estoy aprendiendo eso, pero cómo ese aprendizaje mío también ayuda a la guía de otras mujeres que necesitan aprender también. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás, niña mía? Bien, ¿y usted? ¿Cómo ha pasado? Sí, gracias a Dios, bien. Gloria, ¿cómo está? Venía a comentarle a usted para decir, usted no podía asesorar sobre la cuestión de, no sé, del edificio que se derrumbó. Que vemos personas que no meten en seguro a las personas, no le pagan seguro y les cuentan seguro. ¿Cómo haríamos para formar un sindicato de trabajo para que le paguen a la gente lo justo? Bueno, ahí tendríamos que hablar primero que todo con algún compañero de la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, y luego a ver cómo ustedes entonces se vinculan a trabajar con los compañeros de Sutimá, que son los de la construcción y el cemento. Listo, no hay problema. Gracias por eso. Yo le hago esa vuelta. Bueno, listo. Bueno. Se le mete a uno como el SIC de la no indiferencia por la vida del otro, por la dignidad del otro y de la otra. Entonces, en ese sentido, uno cuando se empodera de esa herramienta y uno nota en algún espacio que le están violando el derecho a una compañera, uno sale a la defensa. Uno sale a la defensa y por ende tampoco uno acepta que atropellen a uno, porque ya, si yo defiendo a otra, pues tengo que defenderme yo misma. Igualmente aquí en la comunidad, por ejemplo, cuando hay una mujer... Que yo sé que de pronto tiene algún problema, así sea de violencia intrafamiliar, uno se le acerca y le dice, mira, hay esto, hay esto. O ellas a veces
se le arriman a uno y le preguntan. Entonces ahí es la oportunidad de decirle, mire, hay esto, hay esto y hay esto. Y si usted es víctima, hay estos. Normas, leyes, para que ellas aprendan también y sepan. Saber que de pronto cuando uno le dice algo a la mujer y ella lo pone en práctica y lo aprovecha y sale de pronto de su situación de violencia, es muy gratificante y es muy satisfactorio para mí saber que lo que aprendo me sirve a otras. Tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar. Tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar. Para que salga la voz, para que salga la voz y llegue a donde tenga que llegar. Entonces ahí empezamos a notar que todas estábamos enfermas, con la matriz vuelta añicos, con enfermedades en los ovarios, enfermedades en los senos. El quedarnos a solas, mirábamos que las mujeres no querían estar a solas o no queríamos estar a solas, queríamos estar siempre ocupadas haciendo mil cosas, porque era, pero no entendíamos que era un miedo terrible a escucharnos y a escuchar que el cuerpo estaba gritando tantas cosas y que la guerra había atravesado de manera pues dura nuestro cuerpo. Empezar a sentirnos nuevamente no fue un proceso fácil, pero que hacerlo acompañado de todas las ayudas que pudimos observar ahorita en el ritual, de palabras, de cantos, de escuchar los animales, de escuchar nuestra respiración, eso iba acercándonos a ese camino interior o caminar hacia adentro. Amarme es necesario para continuar mi evolución. Amo a los demás no porque lo merezcan, sino porque elijo vibrar en esa frecuencia. Amarme me permite valorarme, respetarme, permite hacer lo que vine a realizar y mantener mi propósito evolutivo. Vimos que todo eso era positivo para nosotras que nos brindaba unas posibilidades hermosas para mirar a los hijos con más esperanza, para mirar a las otras, para mirar que las cosas pueden cambiar y que la vida de nosotros puede ser mucho mejor. En el diario vivir, con lo que tenemos, con todas las dificultades que hay, podemos hacernos la vida más bonita. Y eso lo hemos empezado a hacer y ya tiene un significado más valioso. Al inicio de cualquier reunión, por política que sea, por cualquier reclamación de derechos, siempre nos preguntamos, hay una que está pendiente de la otra, de cómo se sienta, de qué le duele, de qué está cansada, de que por qué pasan esas cosas. Creo que fue fundamental e indispensable la movilización de la sociedad civil y en particular de las organizaciones de mujeres. Estas organizaciones hicieron una labor de litigio estratégico muy interesante y se dieron la pelea por acreditar esos casos ante la Corte. La Corte los evaluó y consideró que en efecto estaban probadas las afectaciones y decidió dar por probado esos hechos y decidió disponer de unos anexos con casos particulares e individualizados para trasladarle a las autoridades competentes para efectos de la protección. El proceso del auto 092, que visibilizó el tema, lo puso dentro de la agenda pública y a partir de ese auto levantó la voz, el Poder Judicial levantó la voz en relación con que lo que estaba pasando era aún más terrible desde el punto de vista de las mujeres por las afectaciones diferenciales que sufrían las mujeres y que no sufrían las demás poblaciones. Que es importante hacer como ese enfoque de género y como un trato diferencial, más no especial. Nosotras no queremos que nos traten tampoco como, ay, las pobrecitas, no. Sino que nosotras por los hechos que vivimos, por asumir nuevos roles, por tener la crianza de los hijos, necesitamos como un enfoque diferente. Las fechas son un hito, pero este auto es el que marca el hito de nuestra historia.
de toda esta historia preciosa que tenemos, porque allí nos empezamos a dar cuenta de que había un auto o una ley que nos protegía. Y te cuento algo chistoso. No sabíamos que ese mecanismo se llamara auto, o sea, que es auto. Entonces decían, no, que la corte nos dio un auto. Pero ¿cómo? Si nosotras tenemos esas otras necesidades, ¿qué vamos a hacer con ese auto? ¿A dónde vamos a meter si no tenemos ni dónde vivir? Y no sé, y era muy chistoso porque le decía que la corte nos había dado un auto. Compañera, ¿les gusta la canción? Sí. Bueno, que se vea que están felices. Ese auto para nosotras pues significó una esperanza. Significaba también una herramienta importantísima, pero además un movimiento muy fuerte que se genera alrededor de ese auto, porque ya dijimos, bueno, por aquí es, y se convierte ese auto en una agenda propia de nosotras. Éramos 10 mujeres en Bogotá, 10 mujeres en cada una de las regiones, y estas 10 mujeres formaban otras 10 mujeres. Entonces terminamos siendo de 6 regiones, 600 mujeres, pero además nosotras nos articulábamos con lideresas nacionales de otras organizaciones mixtas. Comenzamos a ver cómo la corte fue sacando parte por parte, cuáles eran esas afectaciones, pero también cuáles eran los obstáculos para acceder al servicio de los derechos. Y de una vez decía de los programas que habían que ejecutar para que las mujeres gozaran, digamos, de esos derechos que se les habían violado en su momento. Eso a nosotras nos pareció tan, tan importante porque nunca, o sea, de ahí comenzamos a ver nosotras como mujeres que teníamos unos derechos particulares a los de los hombres, y lo veíamos anteriormente de manera general. Cuando comenzamos a empoderarnos de esa herramienta, de manera muy inteligente el observatorio y Sisma Mujer, que también estaba a nivel nacional apoyándonos en ese trabajo con la red, nos fueron educando, porque digamos fue como una escuela que hicimos y conocimos la palabra empoderadas. El empoderamiento no era coger la herramienta y leerla, sino era enamorarnos de ella y hacer que otras mujeres se enamoraran de esa herramienta. Aquí en Cartagena fuimos 10 las que fuimos escogidas para el aprendizaje de cómo íbamos a manejar la herramienta. Pero además, cómo la íbamos a manejar y cómo la íbamos a socializar en las comunidades. Y eso nos hacían unos talleres casi que toda la semana y nos hacían exámenes, cómo era que íbamos a dirigirnos hacia las otras compañeras ya como... Y ahí nos fuimos fortaleciendo como unas lideresas ya empoderadas. Creo que es una lección cómo estas mujeres necesitan armarse de una capacidad de resiliencia impresionante para poder seguir adelante. Y no solo eso, sino que además llegan a un punto en donde se vuelven activistas de derechos de mujeres y en donde utilizan todo ese dolor y toda esa historia de vida para transformar otras vidas. Ya no éramos esas mujeres que veníamos trabajando en las otras organizaciones, que nos dedicábamos era hacerle los mandados a los compañeros, que nosotras éramos las que escribíamos y era las que... No, ya nos fuimos como soltando y fuimos aprendiendo de que nosotras teníamos otros roles también importantes como ellos, y que nosotras necesitamos también de que en esos espacios se nos visibilizara como mujer. Entonces, todas esas herramientas las fuimos aprendiendo en esos talleres. Y por ende, nosotras también teníamos a las instituciones como que muy a pitica corta, con derechos de peticiones, que cuántas mujeres se atendieron en las comisarías familia en este año, que cuántas eran desplazadas, cuántos eran afro, cuántos eran indígenas, cuántas... Y entonces ellos no tenían respuesta para darnos, y eso se volvió un caos en la administración. Y como eso lo estábamos haciendo a nivel nacional en otros departamentos, ellos me imagino qué es lo que está pasando. Que esto fue una revolución muy importante de mujeres desplazadas. Ya nosotras empezamos a ser muy visibles y vienen los ataques y las amenazas. Las amenazas, bueno, primero como observatorio, donde nos nombraban con nombres y apellidos, nombraban a Sisma. Llegaban panfletos y decían que estábamos desestabilizando el Estado.
que si seguíamos jodiendo con ese auto, pues nos iban a matar, que sabían dónde estudiaban nuestros hijos, que sabían dónde vivíamos, que sabíamos el camino que recorríamos, que sabían dónde nos reuníamos. Hemos tenido que sufrir situaciones muy difíciles de violencia, pero de lo que se trata es que nos empoderemos. Algunas compañeras fueron abusadas sexualmente como castigo por haber transgredido ese rol en el que estábamos nosotras allí, dormiditas en la casa, haciendo oficio, y les decían, si ustedes no se callan la jeta, esto le va a pasar a todas sus compañeras. Después de que las abusaban, les decían, si ustedes no se callan la jeta, esto le va a pasar. A nosotros nos castigaron todo, nos castigaron hablar del auto, nos castigaron alzar la voz, organizarnos, transgredir todos estos roles, romper el silencio, salir de la casa, hablar de la violencia sexual. Todo nos lo castigaban y lo castigaban de una manera muy fuerte. Somos las mujeres que han vivido la guerra como ustedes. Las mujeres víctimas del conflicto armado hacen un tránsito entre mujeres lideresas y mujeres defensoras de derechos humanos. Ese poder es respondido en gran parte por violencia, pero en este segundo momento hemos dicho que nuevamente sus cuerpos fueron castigados, nuevamente sus cuerpos fueron escenario de la guerra en el país. Y esto lo que significa es que fueron víctimas de innumerables expresiones de violencia sexual por parte de los actores armados, cuando ya lo habían sido en su infancia, por parte de los actores que la rodean y que hacen parte de su vida. Dijimos, tenemos que buscar una forma de que este proceso se consolide o se formalice y poder así seguir articulándonos y seguir avanzando en lo que nos hemos propuesto. Entonces se conforma el Colectivo Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Mujeres Restableciendo Derechos, con los mismos nodos que hacían parte del observatorio. Llegar a ese proceso de paz acá en Chocó, mucho temor. Yo vengo de un municipio donde ustedes saben que la FARC, esa era zona del Río Sucio. Y en Río Sucio están todos los actores habidos y por haber. Y en el Chocó también. Entonces nosotros decíamos, sí será verdad que se da ese proceso de paz, porque hoy que sí, mañana que no. También vale la pena decir que aquí en Quito hay expresiones organizativas muy buenas y que todas nos hemos unido a través en la alianza, a través del trabajo de paz, del proceso de paz, a través del foro interétnico, de la red, de la Fundación Mujer y Vida, del colectivo de mujeres víctimas, del otro colectivo, de la ruta, de todo, a hablar sobre los acuerdos. Digamos, este proceso es un proceso participativo que se acordó en el marco de la Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final entre las FARC y el Gobierno Nacional para escoger a las mujeres que van a integrar la instancia especial encargada de garantizar o de contribuir más bien a garantizar el enfoque de género en la implementación de los acuerdos, que va a estar integrada por 7 personas, 7 mujeres representantes de organizaciones de mujeres. Una tiene que ser una mujer representante de las víctimas de organizaciones de mujeres, pero una víctima, digamos, que esté dispuesta a abogar por los derechos de las mujeres víctimas del conflicto. Con esta máxima, y es que tiene que haber una atención diferenciada si las circunstancias que afectan a una población son diferentes, entramos al proceso de paz. Y con ese mismo criterio hacemos la incidencia, en este caso el colectivo de mujeres, Sismo Mujer y otras organizaciones, hacemos el ejercicio de incidencia ante la mesa de conversaciones, buscando que en cada uno de los puntos de la agenda, desarrollo rural, participación,
fin de conflicto, drogas y víctimas, las decisiones que se tomaran y que se iban plasmando en el acuerdo de paz fueran decisiones que tuvieran ese sello de un enfoque diferencial, medidas diferenciales para las mujeres, también para otras poblaciones, pero para las mujeres para poder enfrentar las condiciones de discriminación particulares de las mujeres en esta sociedad. Por cada organización se requiere una persona al frente. Por eso nos metíamos a estudiar paso a paso cada uno de los 5 componentes que tiene el acuerdo. Y decíamos, bueno, aquí en el de víctima esto, aquí en este lo otro, en el componente político. Entonces para nosotros era como abrir un abanico de esperanza. Estamos en la esperanza. Y vamos a meternos, las mujeres le jugamos al proceso de paz. Pues si ahora hay una oportunidad para nosotras hacerle un seguimiento a lo de género, desde los acuerdos de paz, yo creo que eso no le tenemos que dar mucha vuelta, que el trabajo ha venido hace rato y las que sean, pero que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y el proceso de paz se convierte en una oportunidad para nosotras, y más aún cuando escuchamos que iban a tener en cuenta las víctimas. Esto para nosotras pues genera una gran oportunidad y marca también otro hito en la vida de nuestra historia y de nuestro trabajo como mujeres constructoras de paz. Esas decisiones que materializan ese enfoque de género en favor de las mujeres y de las mujeres víctimas son aproximadamente 122 medidas que de manera concreta, si se llevan a cabo, si se respetan y se desarrollan por parte del Estado colombiano, significarán indiscutiblemente un cambio en la vida concreta y real de las mujeres en el país. Estaremos avanzando a una sociedad más igualitaria con las mujeres. Bueno, entonces digamos, en la primera ronda quedó Yaila Jessy como una de las representantes del departamento de Chocó. Cuando nosotras llegamos acá como desplazadas, fuimos demasiado victimizadas por el sector, la gente del común. Nos señalaba, no podíamos conseguir trabajo, los hijos de los desplazados, en los colegios, en todas partes. Una vez trajeron una guerrillera que venía de Cali, una muchacha muy bonita, muy jovencita. La llevaron a un encuentro que hubo acá. Yo tuve la oportunidad de estar, de verla y pues hablar con ella. Ella se quitó la ropa y nos mostró las cantidades de cicatrices que tenía en el cuerpo. Ella decía que la maltrataban muchísimo y ella se metió desde muy niñita, o fue reclutada, la llevaron a la guerrilla y sufrió muchísimo. Entonces nosotras, con el acompañamiento de Sisma, pensamos mucho en esas mujeres también que están allá. Por eso hicimos varias propuestas. ¿Cómo sería? ¿Qué queríamos para nosotras y qué queríamos para ellas? Ese encuentro con las guerrilleras desmovilizadas para mí fue muy impactante. Yo no me esperaba eso. Nosotras fuimos a una mesa de paz, pero no nos imaginábamos que allá iban a estar las guerrilleras. No sabíamos. Ni sabíamos, y fue muy impactante. Realmente cuando esta niña me dijo, o nos dijo, Miriam, Genoveva, que pasen, que aquí tenemos unas mujeres guerrilleras que han sido delegadas para venir a esta reunión, yo dije, pues esta es la oportunidad, me pongo a prueba. Solamente estuvimos ahí el encuentro y lo que pasó en el momento, pero pues para mí también fue algo muy duro, muy difícil, pero al mismo tiempo como conmovedor. Sentí el deseo de abrazarla, de sentirla, de tener un contacto así con ella y de sentir que ella también era una mujer, que también era una mujer y que también había sufrido como yo. Era como decirle bienvenida, era como decirle ya puedo mirarla y ya no siento ese rencor que antes sentía, sino una emoción de alivio, de poderla sentir como otra mujer, como otro ser humano que también se equivoca, que también comete errores, igual que todos nosotros los seres humanos. Y fue bonito, porque después de eso yo sigo pidiéndole a Dios por ellas y por todos, por ellos también.
Yo sí había tenido reuniones con ellas, pero jamás me había atrevido a arrimármeles porque tengo mucho miedo. Y me nació, ¿por qué? Porque yo quiero vencer ese miedo, quiero vencer ese terror que yo les tengo. Porque yo duré mucho tiempo a merced de ellos, trabajos forzados, víctima de violencia sexual, de muchas cosas. Pero yo viendo a esa niña ahí llorando, pidiendo perdón, y a pesar del miedo que les tengo, déjenme darle un abrazo. Y yo la abracé, y yo aún siento acá en mis brazos, que yo la tengo ahí en mis brazos, todavía acogida. Yo llegué a la casa, yo llegué llorando, porque yo ahí en el momento yo medio me controlé un poquito, pero cuando yo llegué a la mesa no podía. Llegué a la casa llorando, mis hijas, mami, ¿qué le pasa? La notamos rara. Yo, no, me pasó algo maravilloso, pero hoy no les puedo decir. Hoy no les puedo decir, yo no les voy a decir hoy. Hasta el otro día les dije, mami, es que fui capaz de abrazar a una guerrillera. Y hoy en día yo sí quisiera encontrarme con el comandante del 21, con Alia Dona, y hablar con él y decirle por qué. El por qué. Porque yo recapitulo mi vida y digo, pero yo qué hice de malo para tanta cosa, para que mi vida se partiera en dos. Me agrada mucho estar aquí en casita y como siempre, ¿no? De verdad que encontrarse de mis compañeras de frente con el grupo que le hizo tanto daño a ella y poder expresar ese perdón, no sé, ese sentimiento de abrazo, de hablar, de pararse y decir yo las perdono, yo de todo corazón, para mí fue impactante, no sé cómo explicarlo, pero fue impactante. Para mí el colectivo ha sido como otra familia. Cada uno con sus diversos problemas, con sus diversos hechos del desplazamiento, cada una tiene un mundo, tiene una historia de vida que a la hora de compartirla se reconforta a uno y uno siente que está como ahí para ayudar a otros y que lo de otros le sirven a uno también y nos va a servir para las otras mujeres. Y como esa fuerza que le da a uno estar juntas, para mí eso es el colectivo, es una fuerza y como ese trabajo, todas por lo mismo, desde diferentes tipos de violencia, pero con la misma idea de llegar, por ejemplo, a este momento histórico que vivimos ahora, un proceso de paz. Eso, todas le apostamos a eso porque todas vivimos una guerra. ¿Para qué? Para que mañana, pasado mañana, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, puedan gozar de un país libre de todo tipo de violencia. Ese es nuestro mayor anhelo, pues de pronto no lo alcanzaremos a ver muchas de nosotras, pero esa fue la construcción o el granito de arena que quisimos dejar para que esta paz tuviera unos avances. Es como cumplir el sueño, ¿no?, de uno ver otro país diferente, como transformar ese país de pronto. No para que uno lo disfrute, porque yo creo que ya nosotras estamos como viviendo extra con todo lo que nos ha pasado, con todas las amenazas y con toda esta violencia, creo que la que hemos quedado de sobreviviente, porque yo me considero una sobreviviente, tenemos es que seguir trabajando para que esos niños, digamos que ese legado que viene detrás, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, sean los que disfruten este nuevo país y este nuevo mundo que es el que creo que soñamos todas las que estamos metidas en este rollo de la defensa de los derechos humanos.